aquí las glosas de hoy. Martinelli llegó mansito al juicio ayer. ¿Será que los abogados le jalaron las orejas por el cardio que hizo el lunes echando por la borda el drama de que la mitad de su corazón estaba parado? Porque eso no cuadraba con la petición que hizo un ratito después de que le dieran los miércoles libre de audiencias, empezando por hoy. Y eso, para estar claros, no es casual. Él sabe, y quizás por eso la calma de ayer, que antes del viernes los magistrados del Tribunal Electoral tomarán la decisión de sus candidaturas. Entre eso y lo del principio de especialidad, se le van alterando los planes al niño. Y adivinen quiénes tienen solicitud de levantamiento de fuero. Nada menos que Martita y Cristel de Lima, por Blue Apple, delito contra la administración pública, el orden económico y la seguridad colectiva. El caso le tocó a Heriberto Araúz, que nombró Martinelli. Otra prueba para el Tribunal Electoral. Y por cierto, el Tribunal Electoral citó a Movín por pagar pauta contra políticos en enero. No ahora, en enero. El tribunal está a la orden del día para censurar a los ciudadanos que cuestionan, pero el clientelismo se lo tiran al fiscal electoral, que saben que es un inoperante. Ahí está la repartidera de bolsas de Yanivel y el Damaso, la proveza de empleos de Kathleen Levy y tantos otros casos. ¿Y pasa algo? Lo dicho, las sanciones son para los que exigen cuentas, no para quienes no solamente no las dan, sino que hacen fiesta con nuestro dinero. Y hablando de Movín, ayer lanzaron el documental El Cuarto Poder, que explica a fondo el clientelismo que nos carcome. Oportuno para estos días. Lo volverán a presentar el viernes en el Parque Urracá a las 6 de la tarde y el sábado en el Parque Andrés Bello a las 6 también. Otra herramienta más para votar informados. Ojalá la usemos bien. Ayer Credenciales iba a tratar la designación de Luis Fernando Tapia y, oh sorpresa, no hubo quórum. Claro, como ya casi son las elecciones, tengan presente, queridos televidentes, que mientras le piden su voto, ellos cobran más que usted, ¿verdad? Y sin trabajar, ¿usted podría hacer eso? Entonces, ¿por qué recontratarlos a ellos? Y por cierto, Cheyo dijo que ni la fiscal electoral, ni González Revilla, ni Isabel tienen los votos, así que no los ve pasar por Credenciales. Ellos siguen sin entender que su rol es legislar, independientemente del resultado. Por eso y más, no a la reelección. Y Patria Portugal va a juicio el 28 de mayo por la contratación de la página web y las capacitaciones. ¿Y qué pasó con la compra del sofá de $3,000, la Navigator de $87,000, los abrecartas y plumas a $150 y los sombreros de $200? Pues que eso se lo vamos a pasar por alto. Y adivinen quién revivió. Aníbal Galindo, que era asesor de Martinelli y vicepresidente de SD. Le hizo un video de apoyo a Rux, de esos que él llama detrás de cámaras. Pero curiosamente, y a diferencia de los que han hecho otros, no dio la cara. Solo hizo la voz del video. ¿Qué pasó, Mr. Aníbal? ¿Le dio penita salir con Rómulo? ¿No quiere que lo conecten tanto? ¿Le tocó hacerlo así? ¿O no ha ido a caminar ni un solo día con Rómulo? Y en los últimos 7 años, Panamá ha perdido $1,200 millones por la baja en la entrada de turistas. Ministro Jim, ¿qué explicación hay para eso si Colombia y Costa Rica han aumentado sus cifras? Y por ahí hay una foto de Lombana manejando taxi. Después de haber visto a Franco Lini hacer eso, me dio dolor de barriga. ¿Por qué la politiquería? Además, ¿él tiene licencia para manejar taxi? Ah, no, 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 no. Y Rómulo repartiendo orejas. Muy de altura, ¿no? Y Nito con Sandra Sandoval comprando el vestido para su próximo baile. Oye, ella ha dicho que sus vestidos los diseña ella. Politiquería también. Y Nito no tenía tiempo para ir a debatir con los jóvenes, pero para ir de shopping sí. Vaya, vaya. Y el que anda promocionándose sin usar los colores de su partido, sin identificarse con Blandón, ni usar su apellido, es Gerardo Varela. Hasta se cambió el nombre para la papeleta. ¿Cómo estará el panameñismo que hasta los Varela se quitan el apellido? La gente usa más para su candidatura el apellido de Martinelli, que está preso, que el de Varela, que todavía es presidente. Qué ironía, ¿no? Así estamos como país. Y el Varela este hasta se promociona con el eslogan Gente Nueva. ¿Qué gente nueva de qué? Si él ya corrió antes. Así o más oportunista. Y los saluditos hoy le van a los genios que eliminaron los hombros en el Corredor Sur. ¿Vieron el desastre que causó el accidente ayer? Además, ¿quién responde por las ambulancias que trataron de pasar por ahí y por toda la ciudad sin lograrlo? Y otro saludito a Zulay, que tiene promocionado un video contra Rómulo. Ahora la tiene contra él, pues.
cuando le hacen eso a ella, que llorimba. Pero cuando lo hace ella, está muy bien, ¿no? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en las redes de EcoTV, telemetro.com, RPC Radio o arroba Flor Misarache, mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el VOD de Cable Onda o a través de Medcom Go. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana.